bienvenidos a mi canal, soy Janet Martínez. Hoy les tengo en ¿qué como en un día? La dieta keto, en la dieta cetogénica. Hoy vamos a ir a visitar a mi comadre. Sí, siempre digo mis comadres, tengo cinco hijos, tengo cuatro comadres, una pasó a mejor vida, pero siempre hablo de mis comadres, de mi hermana, de mi mamá, son la gente que está en mi vida. Entonces vamos a ir a ver a una de mis comadres, vive a una hora de aquí. Voy a ver si hay algún lugar que podemos ir a comer allá, que pueda comer comida cetogénica. Entonces les voy a estar enseñando. Ah, tengo la misma ropa que el último video porque acabo de hacer el último video. Espero les haya gustado. Es uno que responde muchas preguntas de las preguntas que me han hecho siempre. Entonces por eso estoy usando lo mismo, es el mismo día. Nada más que primero hice el video ese y ahorita ya estoy haciendo qué como en un día para llevarlos conmigo y enseñarles un poquito de mi vida y qué como y qué opciones tengo. Entonces, les enseño ahorita mi desayuno. Me han pedido mucho darme ideas de desayuno sin huevo. Todo lo que hago, quiten el huevo y ya. Pero esta es uno que como rapidito, se hace muy rápido y es sin huevo. Son 2 onzas de nueces, de pecanas. Son las que me gustan, pueden hacer almendras, esas son las que a mí me gustan. Los cacahuates me han preguntado, los cacahuates es un poquito más alto en carbohidratos, entonces por eso yo no los consumo, pero si tú quieres pon más poquitos. Son 2 tiritas de tocino, de puerco, medio aguacate y 2 rebanadas de queso. Este queso es queso fresco mozzarella, puedes usar de cualquier queso, siempre he dicho. Otra pregunta que me hacen es del queso, ¿qué queso puedes comer? Yo, esa es una de las cosas que no dejo, el queso me fascina, toda clase de queso mexicano, fresco, de cualquier queso, entre más fresco mejor. Me han preguntado las que viven en México, que ellas hacen el queso en su rancho o que venden quesos en su pueblo recién hechecitos, son los mejores. También la leche, a lo que yo tengo entendido, esto es lo que yo tengo entendido, no sé si sea cierto o no. La leche de la vaca natural es muy muy buena porque no está procesada. Cuando la procesan le ponen azúcar y por eso no la podemos consumir ya comprada porque tiene mucho azúcar. Pero he oído que la que está recién salidita, recién hecha, recién ordeñada es muy buena. Ustedes decidan si lo quieren usar o no. Pero este es mi desayuno, riquísimo. Voy a comer esto y nos vamos a ir y los llevo conmigo. Bye. Estoy grabando en mi video porque salimos a hacer un mandadito antes de irnos y se me olvidó la cámara. Entonces este es mi video, les quería enseñar bien rapidito lo que voy a comer. Estoy bien emocionada porque me encantan. Es una bebida de Starbucks. ¿Cómo la pido? Es café frío con crema para batir, crema licor o crema... ¿cómo le dicen? Hay otra manera, espérenme. Nata, crema nata o crema para montar. Hay muchas maneras de que les dicen en diferentes lugares. Son lo que me han dicho, yo no sé. Que licor es en México, que crema para montar creo que es en España, en Colombia, por allá. Si ustedes saben cómo les dicen en su país, pongan en la cajita de comentarios para que otra gente sepa cómo pedirlo. Aquí en Estados Unidos es crema para batir o heavy whipping cream. Le pongo con crema para batir, le pongo la vainilla esa que yo uso mucho, es sin azúcar, y le pongo 3 stevias, 3 paquetitos de stevias, así lo ordeno. Mi hija tiene en su canal de YouTube, tiene también otras, creo que son otras 3, son 4 en total, por si quieren ver cómo pedir esas. Ahí se vayan a su canal, se los dejo en la cajita de descripción para que vayan a ver esos. Entonces, sí, vamos a ir a hacer un mandadito bien rápido, regresamos por los niños y les enseño al ratito que como. Bye. ¡Ay, está tan bueno! Llegamos a la casa y ¿qué creen que me voy a hacer? Las pestañas. Vean el antes. Les voy a enseñar el después. Ahí está la Tatiana, miren.
Aquí me las va a hacer. ¿Qué voy a comer? Este es pollo, brócoli, chicharrón, jalapeños. Estoy tomando un sparkling ice. Ya les había dicho de esta. Ahí están los macros para la que quiera saber. De guava, de guayaba. Entonces, esta es mi comida. Esto es lo que voy a comer. Provechito. A little whatever Chevy car they have, I don't care. Brand new. So I'm gonna be paying car payments. I'm gonna go brand new now. Like que yo sea the first owner. Mira, voltea por allá, saluda. Ahí está la comadre Ale. Que siempre hablo, siempre hablo de las comadres y digo, tengo 5 hijos, tengo 5 comadres. Ahí están las pestañas antes. Ay, Dios, me está llorando. Agua. Llorando agua. Es llorando. No, porque no sentí la lágrima, pero... Oh, maybe, I don't know. Ahí está. Ahorita vemos el después. Estoy enfrente de la luz, miren esto. Ahora, mi hermana me hizo las cejas, me las tatuó, miren qué hermosura. Les voy a poner un videito de cómo me las hizo también. Esto fue el jueves de la semana pasada. Y miren mis pestañas, qué hermosuras. Les voy a estar dejando la información de las dos, de mi hermana, ella está en Los Ángeles, y mi comadre que hace las pestañas está en Adelanto. Entonces, qué bonitas, miren. Si les gustan, si quieren ver, les dejo su información en la cajita de descripción. Y ¿vieron lo que comí? Desayuné sin huevo, comí sin huevo, me han pedido que les ponga más ideas de comida sin huevo. Entonces les puse, comí pollo que estaba buenísimo. Mi comadre lo hizo en la air fryer, en la freidora. Quedó buenísimo, está bien suavecito de adentro. Tenía brócoli, chicharrón que estaba también muy rico. Entonces, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este video y no se olviden de suscribirse y presionar la campanita si no lo han hecho. Y nos vemos para la próxima. Espero mi historia te inspire. Bye.